Sí, lo que estábamos comentando era la posibilidad de que nos contaras un poco el origen de lo que fue el modelo obrero italiano. Bueno, yo lo veo desde un punto de vista muy piamontés, es decir, de la ciudad de Turín, aunque después se desarrolló más quizás en Lombardía que en Piamonte. Bueno, y eso empezó a fines de los años 50, principios de los años 60, en que hubo cambios sociales muy grandes en Italia, sobre todo con el boom italiano, que fue del área industrial, Torino, Milán, Génova. Hubo una ola de inmigraciones de Italia del sur. Hoy día, en Turín, si vos vas a ver la distribución del lugar de nacimiento de las personas que viven en Turín, que nacieron en los años 30 y 40, la mitad son piamonteses, y más o menos, de Italia del Norte, y la otra mitad son personas que inmigraron a Turín en esos años, más o menos entre 60 y 65. Fue el momento del boom en Fiat. Y también fue el momento en que en el ambiente del sindicato, y sobre todo en la CGI, el sindicato de más izquierda, nació un interés sobre el problema de salud del ambiente de trabajo. Yo lo pondría en 1960, más o menos. Sí. Y ahí hubo tres o cuatro personas que comprendieron lo importante y que fueron muy, muy activas. Uno es Ivero Done, que seguramente vos conociste, sí, me imagino. Ivero Done era un médico que empezó a trabajar como psicólogo del trabajo, lo que en ese momento era algo completamente nuevo. Nadie se imaginaba que pudiera existir una disciplina que se llama psicología del trabajo. O que los trabajadores tuvieran psiqui, ¿no? Perdóname. Nadie pensaba que los trabajadores tenían psiqui. Ah, no, seguro que no. Y el otro es una persona que quiero recordar aquí, que se llamaba Emilio Pugno. No sé si vos conociste Emilio Pugno. Emilio Pugno era un trabajador en Fiat que había sido bastante activo en derechos de los trabajadores y después también en problemas de salud de los trabajadores. Lo habían expulsado, ¿cómo se dice? Sí, expulsado. De Fiat, si no hay otra. Ah, no, lo habían despedido. Despedido. Lo habían despedido de Fiat y trabajaba full time en la Cámara del Lavoro, es decir, para el sindicato. Lo digo como lo viví yo un poco. Yo tomé contacto, empecé a tener contacto con esa persona a mediados de los años 60, más o menos en 65 o 66. Lo que pasó, creo que empezaron en Fiat con el principio de los trabajadores, se publicó un librito con la actitud del sindicato, es decir, los cuatro factores fundamentales de salud con el trabajo, que eran la fatiga, el ruido, los ritmos, la contaminación química. Sí, eran riesgos físicos, químicos y los ritmos. Claro. Yo me ocupaba, y como me ocupé durante toda mi vida, de causas de cáncer. Y bueno, al principio había algunas dificultades de comunicación, porque la posibilidad de los trabajadores de reconocer e identificar factores de riesgo en su ambiente de trabajo a través de los dos instrumentos fundamentales, que eran el cuestionario de grupo y lo que se llamaba validación consensual, no sé cómo decirlo. Sí, es la única forma. Validación consensual, es decir, los mismos trabajadores llevan a cabo el proceso de reconocer la presencia de factores de riesgo y evaluar la importancia que tiene cada uno de estos, ¿no? Y esto es lo que se llamaba autogestión de la salud.
Eso funcionó muy bien en Fiat en los años 60, funcionó en varias otras realidades, muchas, sobre todo en Italia del Norte, digamos la verdad, en Italia central y meridional. Tan es así que fue ese el periodo en que hubo bastante transferencia de actividades industriales de Italia del Norte a Italia del Sur, porque ahí los trabajadores no echaban. Y se crearon los tres centros de petroquímico en Sicilia, que son Gela, Augusta y Milazzo. En ese momento... ¿Y qué papel jugó Gastone Marri en todo eso? Gastone Marri era secretario de la CGL Nacional. Bueno, Gastone Marri con Ottone, con Giovanni Berlinguer, con Emilio Pugno y otros que ahora no son. Empujó, fue un propulsor de intervenciones de autogestión de la salud del ambiente de trabajo. Y ahí empezaron también las reivindicaciones con respecto a los dueños, los patrones, sobre todo en Fiat, y esto llevó al año 69, que fue en 1969, que fue el año de las grandes protestas sindicales y de las grandes luchas sindicales también. Lo del ambiente de trabajo se juntó también a las dificultades de integración en la ciudad. Se crearon varios, en Turín, que es una ciudad pequeña, en Turín se crearon varios para los trabajadores meridionales, que sigue hoy todavía, es un poco así. Pero en ese momento la inquietud y deseo de luchar era muy grande. Yo me paro aquí por el momento, luego quisiera contar algunas otras cosas de lo que pasó en Italia, sobre todo con respecto a los riesgos del cáncer ocupacional. De acuerdo. Bueno, poco me consultaban cómo había sido el proceso de introducción de este modelo en Argentina, en el Instituto de Medicina del Trabajo. Lo cierto es que lo primero que conocimos casi colectivamente fue un libro, que no era este exactamente, sino que era un libro de Berlinguer, La máquina uomo. Es decir, ese fue un libro que nos introdujo mucho en la idea de que había cosas que se podía cambiar. Por mi parte, yo había sido médico de Olivetti y había recibido la visita del Inca, que era un patronato dedicado sobre todo a ver el tema de las jubilaciones de aquellos trabajadores italianos que trabajaban en la empresa. Y a través del tiempo fuimos comunicándonos ideológicamente cada vez más hasta que me comenzó a contar la historia de esto, ¿no? Y lo primero que me trajo fue una revista, fue Medicina del Laboratorio, o sea, Medicina de los Trabajadores. Y ahí lo que más me extrañó, sobre todo para un país que está acostumbrado a las divisiones sindicales, es que entre los editores eran las tres centrales sindicales, o sea que no era solamente uno, sino que habían logrado conformar un marco ideológico, ¿no es cierto?, y una forma de intervención que era para las tres centrales sindicales. Esto para mí fue lo que más asombrado me dejó, ¿verdad? Y fue uno de los elementos, sin ninguna duda, que se pudo llevar al Instituto de Medicina del Trabajo, que pudimos comentar y que pudimos desarrollar, aunque mucha de nuestra tarea en el instituto, aparte de alguna investigación epidemiológica, lamentablemente no llegamos a concluir, como la de silicosis, por ejemplo, que se habían realmente trabajado mucho, fue la capacitación de los trabajadores a partir de que desarrollaran este modelo y a partir de que conocieran los riesgos y su influencia. Yo, una de las cosas que más recuerdo es una facultad de medicina, el mismo día que se entregaban los diplomas de médicos, lleno de trabajadores de la minería, recibiendo sus diplomas por el curso por trabajadores que había producido el instituto. Esto trajo algunas dificultades. La revista de la época, que era una revista sensacionalista, puso Los Obreros Doctores. Así lo tituló la revista, así en su tiempo. ¿Con qué actitud? ¿De entusiasmo o...? Un entusiasmo bárbaro. No de los padres de los médicos. Habían ido a ver a su hijo recibir el título, pero sí de los trabajadores, sin ninguna duda. Más aún te digo, a mí me dieron ellos un diploma que fue el único que me llevé en el exilio.
el de los mineros argentinos. ¿Podrías mencionar a algunos ambientes de trabajo de lo que el Instituto de Medicina de Trabajo se ocupó? Sí, bueno, la minería fue uno de los factores importantes, pero sobre todo fueron las intoxicaciones por plomo. En general, provenían. La mina en Jujuy fue esto. Esa fue una de las minas llamadas. ¿Cómo se llamaba? Dio la casualidad, Pirquitas. Dio la casualidad, no fue una casualidad, de que nosotros recibimos compañeros importados de Latinoamérica que venían con problemas en su país. Entonces recibimos compañeros chilenos, había caído Allende, y recibimos compañeros uruguayos. Y dentro de los compañeros uruguayos que recibimos, uno de ellos, Carlitos Pomeren, era un fisiólogo respiratorio que había trabajado mucho en la mina del Teniente de Chile, y que vino a trabajar con nosotros y nos trajo también todo un bagaje de conocimientos en este sentido que fueron importantes para el estudio. Y después tuvo un gran desarrollo de las intoxicaciones por plomo. Fuimos la primera institución en la Argentina que utilizó la deltala de hidratasa de Bonsignore, que era una forma de diagnóstico muy precoz de las intoxicaciones por plomo, y se hizo fundamentalmente en las automotrices, lo cual generaba conflictos, como ustedes imaginarán, políticos, con lo que eran los sindicatos no justamente progresistas de algunas automotrices, ¿verdad? Pero esto permitió tener más de 300 personas, inclusive muchas de ellas en tratamiento, con dos personas que nos ayudaron mucho. Ana Singerman, que fue la que desarrolló el método. Ana Singerman era la presidenta del Comité de Metales Pesados de la Internacional de Medicina del Trabajo. Y Estela Jiménez, que fue la fundadora de la toxicología clínica en Argentina. Se iban trabajando otras cosas porque el instituto tuvo también y desarrolló un instituto de psicopatología. Entonces nos metimos también con este tema y fundamentalmente nos metimos con las trabajadoras telefónicas, ¿verdad? Donde siempre recuerdo una anécdota que habíamos ido a entrevistar trabajadoras y veíamos el trabajo rutinario y los estímulos electroacústicos que tenían. Y le preguntamos si todas aguantaban esto. Y dice, no, para aguantar esto hay que ser muy fuerte, hay algunos que están 3 meses y se van. Pero ¿por qué habíamos ido a ver las trabajadoras telefónicas? Porque las telefónicas, el sindicato tenía 4 clínicas mentales en la capital federal. O sea que había que hacer fuerza para quedarse y engrosar luego el sanatorio psiquiátrico, porque las que realmente eran sanas eran las que se escapaban antes del trabajo. Esta es una semblanza, digamos, de cosas, ¿verdad? Es decir, y yo creo que una de las cosas que nos ayudó mucho el Inca fue con esta revista, ¿no? Yo esta revista la valoro muchísimo porque te iba contando experiencias fábrica por fábrica. Nace ahí una cosa que nosotros siempre hemos manejado mal en la Argentina, el concepto de trabajo a reglamento, que nace en la Alfa Romeo, y que es hacer las cosas tal cual como están indicadas arriba, con lo cual se desarmaban los paragolpes cuando llegaban al final. Todas las cosas que hace el savoir-faire del trabajador en el camino son los que te permiten que tenga guardado el paragolpe. Sería bueno que nos contaras. Sí, quería contar algo más. Sí. Quería mencionar algunas personas que vos no mencionaste todavía. Uno es Giulio Alfredo Macacaro. Macacaro era profesor de estadística médica en la Universidad de Milán. Y en ese entonces era el único profesor de estadística médica. Hoy día hay 28. Bueno, y Macacaro era comunista, miembro del Partido Comunista, digamos, ya desde entonces de la parte más izquierda, de amigo de Gian Giacomo Feltrinelli. ¿Sabe quién era Gian Giacomo Feltrinelli? Es el editor que murió durante una tentativa de hacer un acto de terrorismo cerca de Milán en 1972. Sí, 72. Bueno, y Macacaro hizo algo que era increíble en ese momento y que vos ya mencionaste. Invitó a los obreros a entrar en la universidad. En la universidad italiana, te das cuenta. Y además había desarrollado, era muy riguroso en términos de la aplicación de la estadística a la medicina de trabajo, y había desarrollado algún método de participación de los obreros y de relación entre obreros y lo que se llamaba técnicos en ese momento. Macacaro murió de repente el 17 de enero
de 1977 durante una reunión de preliminar a la salida del primer número de la revista de epidemiología y prevención. Y Macacaro dejó una escuela. Hay algunas personas, las pocas personas que siguen pensando en términos de participación de los obreros a la salud, por la mayoría son exalumnos de Macacaro, como Pier Giorgio Duca, que es el presidente de Medicina Democratica en este momento. La otra persona que quiero mencionar es Luigi Mara, M-A-R-A, que no creo que vos nunca no. conociste. Luigi Mara, desafortunadamente, murió hace 2 años, y la semana que viene en Milán, el sábado 20 de octubre, va a haber un acta en la Universidad de Milán. Este. Él trabajaba, era obrero en Monte Edison, química, de Castellanza. Castellanza es una pequeña ciudad a como 30 kilómetros de Milán. Luigi Mara, en el año, creo, fue 1966, llevando una bomba, ¿se dice una bomba? La bomba le estalló y perdió ambos brazos. Y desde ese momento, bueno, su actividad hasta el momento que murió hace 2 años fue el de, antes, en los años 70, de propugnar el modelo que ha dicho Carlos, el modelo italiano, es decir, la autogestión de la salud. En Castellanza creó el Consejo de Fábrica de los Trabajadores y de Trabajadoras y Trabajadores de la fábrica, una fábrica de más o menos de 1.500, 2.000 trabajadores. Fue, y ahí nos contactó a nosotros universitarios que ya habíamos creado en la Cátedra de Epidemiología de Cáncer para llevar a cabo una investigación de corte conjuntos, ellos y nosotros. Y eso fue para nosotros fue una experiencia muy, muy buena, porque teníamos contacto, no digo cotidiano, pero por lo menos cada 15 días o cada mes, y en alguna forma estábamos controlados, entre comillas, ¿no? Mara llevó a cabo a principios de los años 70, Mara y la Confederación General de Trabajo, y también a los otros sindicatos, como vos dijiste, había un acuerdo muy bueno entre los tres sindicatos, una investigación sobre cloruro de vinilo, una investigación nacional a sección transversal que se publicó como trabajo del sindicato, fue una publicación científica de parte del... ¿Te acuerdas para qué año fue eso? Diría 1973, que se haya salido... ¿Le puedo explicar por qué pregunto? No, explícalo ahora, yo después quiero hablar de algo diferente. No, esto, una de las primeras cosas que yo hice en Barcelona fue presentarme un concurso para lo que iba a ser el primer centro de salud laboral en Barcelona. Bueno, gané el concurso, entré, y lo que hacíamos fundamentalmente era educación obrera, asistencia técnica, utilizábamos el modelo italiano. Y lo curioso fue que en determinado momento nos hicimos muy famosos. La propia entidad patronal nacional, la COE, quería derrogar al intendente porque esto era municipal. Y nos vino gente del norte de España, de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, donde la empresa le seguía diciendo, fíjense que estaba hablando del año 79, de que no era cancerígeno. Por eso preguntaba lo del estudio del 73, ¿no? O sea, se fueron con cantidad de bibliografía como para demostrar lo contrario, ¿no? Pero fíjese como muchísimas veces el conocimiento científico no se convierte en prevención, se convierte en mentira. La Agencia de Investigaciones sobre Cáncer de la OMS creo que evaluó y dijo que el cloruro de vinilo es cáncer carcinógeno, sin ninguna duda, en uno de esos años. ¿Sí? Porque el trabajo de Goodrich sí. trató de ocultar la presencia de casos de... Es un cáncer muy, muy raro, el angiosarcoma del hígado. No, cuando ves un caso
hoy día pensás inmediatamente que esa persona haya estado expuesta al globo divino. Es un papagayo y, acá. Es un papagayo de... ¿Cómo se llamaba? ¿De quién? ¿Axelson? Dicen que es una cacatúa. Dicen que lo descubrió, el que le llamó la curiosidad fue el anatomopatólogo. Dice, el anatomopatólogo tiene un papel. Ese dice que la historia que me contaron, que se comenta este, es de que el tipo dice: toda mi vida no había visto un angiosarcoma. Y ahora he visto 3 en 2 años, que eran los 3 de la Goodrich. Y la Goodrich ocultó, no los publicó, tardó varios tiempos en ocultar. Ya, puedo decir otra cosa, que uno de los intereses de los campos de actividad de esta colaboración entre los trabajadores químicos, Luigi Mara, el grupo de estadística médica en la Universidad de Milán, fue la discusión sobre los valores límites de concentración de contaminantes en el ambiente de trabajo. MAC, no sé cómo lo llaman. Sí. MAC. Límites permisibles. Límites permisibles. En ese entonces, la única fuente de datos y de evaluaciones sobre los límites permisibles era la ACGIH, es decir, Association. La Governmental Industrial Hygiene, Governmental, la sé para qué está, Chemicals. No recuerdo, sé son, que los ingenieros industriales. Gubernamentales, así se llaman. Tienes razón, Governmental Industrial Hygiene. Pero se dice gubernamentales, pero eran los que trabajaban para la industria. No era algo como la OSHA o como la NIOSH, que son, y sigue, hasta que Trump lo permita, son oficinas del gobierno federal. Esto, no sé de dónde salió ese nombre, pero cualquier químico industrial sabe que es el ACE. Y en ese entonces era la única fuente de evaluación. Y había, y todavía hoy día, la tendencia es a... cuando sobre la base de datos epidemiológicos y sobre datos toxicológicos, de ahí llegar a establecer un valor límite, tenés que introducir factores de prudencia, ¿no? Y bueno, de parte de los industriales, esos factores prudenciales se tendía a hacerlos muy, muy pequeños. Y efectivamente, los químicos industriales siempre han establecido límites más altos que otras asociaciones, inclusive hoy día la NIOSH y la OSHA. Antiguamente la discusión era entre el modelo de los americanos, que era este, y el modelo ruso. El modelo de los americanos es un modelo de promedio, y el modelo ruso era de máximas de concentración. Y se basaba fundamentalmente en la fisiología pavloviana. Si cambiaba los reflejos acondicionados, ahí se establecía el límite, eran infinitamente más bajos. Si se cumplieron o no, no sé. Pero, no, tenés razón, sí. Esta diferencia entre el promedio en Estados Unidos y el valor más bajo entre todos los estudios, las investigaciones disponibles, era algo de que discutíamos mucho. ¿Cuánto en la Unión Soviética después se aplicara el modelo ruso? Por eso lo que digo, es otra cosa. Sí. Bueno, hay un libro para que quiera, un libro de Kastleman, americano, que estudia y detalla muy, muy, muy finamente todo este tema de los límites permisibles a través del tiempo. Barry Kastleman. Sí, Barry Kastleman. Vamos a hablar después de Barry Kastleman con respecto a mi amigo. Pero iba a preguntarte una cosa: ¿en dónde estabas vos en 1982? En España. Yo participé haciendo el estudio de cáncer de vejiga con ustedes. Exactamente, es esto, ahí quería llegar. Pero si no me equivoco, en 1982 en Barcelona tuvo lugar una reunión sobre cáncer en ambiente de trabajo. Sí, señor. En donde me invitaron, me imagino que vos conociste a Carlos Alberto González.
No, pero quería recordarte que en 1982 tuvo lugar esta reunión sobre carcinógenos en el ambiente de trabajo. Carlos Alberto González ya estaba ahí, me invitó a ir a Barcelona y, por lo menos en mi recuerdo, quizás es un poco fantástico, los idiomas oficiales de esa reunión eran inglés y catalán. Claro. Y a mí me dijeron, bueno, puesto que vos hablas español, podés hablar español, pero vas a ser el único. Con Carlos fue muy linda la experiencia que hicimos, o sea, ese primer estudio de cáncer de vejiga, de casos y controles que se hizo en España, ¿no? Bueno, puedo... Bueno, te comento de Carlos González, sacó un premio no hace mucho y ha sacado un libraco así grande de cáncer y nutrición. Lo sé, se pasó a la nutrición. Sí. Es un traidor. No digo que sea un traidor, pero fue un poco una lástima. Y además tengo que decir que cometimos un error muy grande, mi generación de epidemiólogos, que fue considerar todo lo que no era ambiente de trabajo reaccionario como causa de cáncer. Estudiar los efectos de tabaco era venderse a los patrones. Eso fue un error muy, muy, muy grande, digamos, sobre todo en Italia. Siempre pasa eso, ¿no? Hasta que se establece el equilibrio. Pues las contradicciones sociales y los intereses económicos que están detrás del tabaco, de la nutrición, de la carne, del alcohol, no los percibíamos en ese momento. Hoy día, en realidad, el tema de la carne, por ejemplo, es un tema que te lleva a reconocer injusticias, intereses muy discutibles, tan importantes y tan inquietantes como los del ambiente de trabajo. Pero, si me permitís, antes de que vos habléis de la investigación de casos y testigos en España, y dijiste que era una colaboración con nosotros, seguro, pero quisiera contar una cosa sobre el cáncer de vejiga en Italia. La tendencia general del ambiente de trabajo, del ambiente médico, en esos años era que el cáncer era castigo de Dios, ¿no? Y también con respecto al tabaco, hasta 1970 y algo no se enseñaba nada a los estudiantes de medicina. Cerca de Turín, 15 kilómetros de Turín, que se llamaba IPCA. IPCA era por industria piemontese, coloranti, anilina. ¿Qué producía colorantes? Producía colorantes y utilizaba aminas aromáticas, beta-naftilamina, benzilina, ortotoluidina y alguna más. Bueno, ahí había dos obreros y hubo una epidemia. Creo que hubo por lo menos 100 casos a lo largo de ese periodo. ¿Sí? Había dos obreros que no se conocían y que ambos habían tenido el primer cáncer de vejiga. Ustedes saben que el cáncer de vejiga, hay papilomas, se repiten los papilomas y al final se llega a tener cáncer de vejiga. Y se conocieron, no sé, no me acuerdo en qué oportunidad, empezaron a charlar entre ellos y ninguno de los dos todavía estaba trabajando en IPCA, ¿no? Uno había trabajado en los años 50 y el otro había trabajado a principios de los años 60 y se conocieron, ponele, en 1967, 68, por ahí, quizás 70 también. Empezaron a charlar y se dieron cuenta que ambos vivían en el mismo suburbio de Turín, que entonces era bastante pequeño. Ambos habían trabajado en esta fábrica. Ambos habían desarrollado un cáncer de vejiga y se dieron cuenta que no era. Y por ahí empezaron a una investigación epidemiológica a pies descalzos y empezaron a tratar de identificar a los que habían trabajado en esa fábrica y en un ambiente en donde el cáncer de vejiga era algo para avergonzarse, ¿no? O sea, y lo llamaba Pissabrut, que literalmente quiere decir mear malo.
Y muchos de los de las personas que ellos contactaron habían sido ex trabajadores de IPCA y se avergonzaban, ¿no? Pero de todos modos identificaron un número absoluto, 7 u 8 casos, que en una fábrica bastante pequeña había tenido en total 1.200 trabajadores, el cáncer de vejiga era bastante, bastante excepcional. Así que fueron al sindicato, el sindicato se los ayudó y fueron al juez. Y bueno, al final, esto fue el primer juicio en un tribunal italiano sobre una epidemia de cáncer de vejiga. Y ahí me tuve el honor, tengo que decir la verdad, tuve el honor que me buscaran. No sé en qué forma alguien les dijo que había este joven epidemiólogo que se ocupaba del cáncer de vejiga, que se ocupaba de amenaza aromática, todavía no habíamos hecho ninguna investigación epidemiológica. Y así que en el juicio, nosotros, yo y Isabel Ken, Fua, éramos consultores de las víctimas. Un grupo de profesores universitarios eran consultores del patrón y otros profesores universitarios eran consultores del juez. Bueno, fue la sentencia, tuvo lugar en 1978. Para mí esto fue una experiencia realmente desde un punto de vista humano muy, muy interesante, sobre todo por dos motivos. Uno era que anteriormente, en mis tentativas de trabajar como investigador experimental, yo había hecho experimentos con beta-naftilamina, ¿no? Pero nunca, no me había dado cuenta que a 15 kilómetros del lugar donde yo vivía se producía beta-naftilamina. Yo exponía ratones a beta-naftilamina, pero 15 kilómetros más allá había hombres, personas expuestas, ¿no? Eso fue. Y la otra cosa es que dos obreros, y quiero nombrarlos porque han tenido una importancia bastante grande en mi vida, que se llamaban Gino Franza Matteo Goñi. No, bueno. Stella, Albino Stella. Albino Stella. Nos volvimos amigos, son personas que yo conocí bastante íntimamente también. Cuando murió Gino Franza, yo estaba cerca de él y sigo siendo amigo de su viuda, que ahora cumplió 80 años este año. Y bueno, cuando anoche yo les decía que yo nunca estudié epidemiología, ¿no? Pero me di cuenta que se puede hacer la epidemiología con pie descalzo, es una epidemiología bastante, bastante buena, ¿no? Una pregunta. Ahí, a ver si la información que yo tengo es correcta, parece que la ICA, que era la fábrica de colorantes, había comenzado su actividad en 1921. 22, sí. O 22. Y en el 21 ya había salido una alerta de la OIT. Seguro. Diciendo. Seguro. Que beta-naftilamina y benzidina causaban cáncer de vejiga en el hombre. Esta es otra muestra de cómo el conocimiento no se usa en prevención, ¿no? No, y la otra cosa que me enseñó Francesco Carnevale, que es otra persona que conoce, sí. Y va a estar muy contento cuando le diga que fue aquí hoy. Un gran abrazo. Es que el desarrollo de la industria del colorante, por motivos que no sabría explicar, pero fue paralela al desarrollo de la industria de los explosivos. Hay algo en común, químicamente, ¿no? Sí, sí. No sé explicar más. Bueno, de ahí, al final del juicio sobre IPCA, 1978, creo, Franza ya había muerto y Stella murió de algunos meses después, nos pagaron, la fábrica obviamente dio indemnizaciones a las viudas que se habían quedado en el juicio, porque algunas viudas no querían, se habían retirado del juicio. Y nos pagó a nosotros como consultores, como técnicos y como abogados. Y nosotros no quisimos cobrar este dinero y creamos un fondo
para un joven epidemiólogo que estudia el cáncer de vejiga en Piamonte. Y este joven, más o menos en esos días, Paolo Vines, que no sé si vos lo conocías, hoy día es un epidemiólogo bastante conocido, trabaja en Imperial College en Londres, golpeó a mi puerta, la puerta de mi despacho, y si me recibí, me gustaría trabajar con vos, ¿qué podemos hacer? Y ahí le dimos a Paolo Vines la beca, este dinero que correspondía más o menos a una beca para 2 años para estudiar cáncer de vejiga. Y a los 2 años, afortunadamente, la administración de la región Piamonte, que es una administración de izquierda, reconoció que lo que estábamos haciendo nosotros era bastante importante y creó al interior del Servicio Sanitario Nacional, creó un servicio de epidemiología del cáncer, que todavía existe. Y Paolo Vines hizo el primer estudio, tomó contacto con Carlos Alberto González, claro. Me imagino que fuera, y de ahí, después de algunos años, empezó el estudio que decía Carlos, que fue un estudio internacional, España, Italia, Francia y Suiza, quizás, sobre cáncer de vejiga, que está publicado, Agudo, ¿cómo se llama Agudo el primer nombre? Ángel Agudo, es el primer autor de este estudio. La primera parte la publica Carlos González, este Miguel Rosario, que está en un libro sobre el tema, ¿verdad, Salmón? Si lo encuentro, que lo debo encontrar, se lo daré para estimular. Pero aparte allá fue fácil también, porque a sabiendas de que las aminas aromáticas eran las responsables, lo que ubicamos fue un lugar donde además estaba Carlos González trabajando, que era Mataró, que había sido una zona de fábrica de colorantes, lo cual hacía todo muy fácil. Mataró es el lugar donde aparentemente nació Vialetti Massé. Digo aparentemente porque nunca pudo ser demostrado ni siquiera cuál era su profesión de base. Y para nosotros es tipo famosísimo. Si puedo añadir una cosa sobre IPCA. Nosotros, mi grupo, nunca pudo obtener... Por mucho tiempo se nos vio como una mosca blanca, molestar. ¿Qué hacen ustedes? Ese no es un trabajo para médicos en general, es un trabajo para médicos del trabajo. Y ustedes no son médicos del trabajo. No, digo esto porque al final la cohorte, es decir, la lista, de los trabajadores de IPCA para llevar a cabo un estudio de cohorte, no lo tuvimos nosotros, sino que se lo dieron al Instituto de Medicina del Trabajo de la Universidad de Turín, que a lo largo de las décadas hubiera tenido que aprender mucho del Instituto de Medicina del Trabajo de Buenos Aires. Y ahora no, nos enfrentamos con ellos por cuestiones de amianto. Bueno, el Instituto de Medicina del Trabajo de Turín, hace 4 o 5 años, puesto que tenía tenía la cohorte, cuando digo tenía la cohorte, tenía la lista de los 1.200, llevó a cabo un estudio de cohorte de mortalidad, en donde reconocieron a 57 muertos por cáncer de vejiga. En realidad han sido mucho más, hay varios que tuvieron cáncer de vejiga y no murieron a causa del cáncer de vejiga, hay otros que tuvieron cáncer de vejiga y murieron por eso, pero no se lo escribió en el certificado de muerte. Lo impresionante de este estudio científico, de esta investigación que ellos hicieron sobre la IPCA, que más o menos cierra porque han muerto casi todos, han pasado 40 años, salió en el Journal of the National Cancer Institute, y este trabajo tiene 2 o 3 características. Uno es que se habla de una fábrica de colorantes en Italia del noroeste, sin decir el nombre. Eso es algo típico de la medicina de trabajo convencional. Segundo, hay una nota que yo nunca he visto en ningún otro estudio, dice que este estudio se ha llevado a cabo sin tener contactos con los trabajadores. Pero si haces un estudio de mortalidad, si quieres tener contacto con los trabajadores, necesitas una buena medio en la mesa. Sí. No sé. Y la otra cosa también es que
En Chirié, la ciudad, en este suburbio de Turín, en donde estaba Lipka, la historia de Lipka ha tenido un impacto muy grande. Hay una plaza que se llama Víctimas de Lipka. Y no se les ocurrió enviar una separata de trabajo o ir a presentarlo al alcalde de Chirié. Esto me parece que sean características de una forma de hacer medicina de trabajo que sigue siendo inaceptable. Sí, yo creo que popularmente esa fábrica quedó así en la literatura como con otro nombre, que es la fábrica del cáncer. La fábrica del cáncer, ¿verdad? Y el tema de la medicina del trabajo es que muchos médicos del trabajo no se dan cuenta que lo que está enfermo es el trabajo. Y es al que hay que curar, ¿verdad? Y entonces de allí comienzan a aparecer los intereses y toda otra batería de cosas, ¿no? Bueno, tengo que decir que esas aminas aromáticas en Europa desde entonces más o menos están prohibidas, no se utilizan más. Acá me gustaría saber, porque en muchos países salió de la industria de colorantes y pasó a la industria de la goma, el caucho. Sí. Entonces, no sé qué estará pasando, qué habrá pasado en Argentina. Ahí tienen desafíos los epidemiólogos. Seguro, esa es una idea muy buena. Porque hay mucha patología. Cuando uno ve el recorrido de las patologías que desaparece de Europa, y te aparece en África. O sea, de esa hay cantidad, ¿no? Toda la de los tejedores, la parálisis del calzado, todas esas salen de Europa y después las ve desarrolladas abajo, ¿no? Bueno, sí, lo que más se sabe es sobre la industria del amianto. Correcto. La transferencia de la industria del amianto de Estados Unidos a México, hoy día del mundo occidental a Indonesia y a los países de Asia Oriental, Indonesia, Malasia, India, eso del amianto. Italia prohibió la utilización, extracción, venta, exportación, importación de productos que contengan amianto en 1992. Y la Argentina hizo lo mismo en 2001, creo, Argentina, sí. Uruguay, Chile. Sí. Muy bien. Pero puesto que el amianto, las consecuencias del amianto son consecuencias a largo plazo, antes de que desaparezcan estas consecuencias van a pasar varias décadas. Mientras tanto, la eliminación del amianto procede muy muy lentamente, sea en Italia, sea en la República. En Italia yo tengo algunos datos, tengo en el PowerPoint que quisiera mostrar hoy por la tarde. En la Argentina no tengo datos, pero me imagino que la Argentina es tan lento como es en Italia, ¿no? Así que en estos países, en este momento, el problema principal es comprender, medir cuánto amianto queda, y queda mucho, me imagino, y tener proyectos para la eliminación de lo que queda. Y dice en la Argentina, ¿dónde termina el amianto? El cemento amianto que existía. Sí, en los techos de las casas y en los tanques de agua. Y todavía está ahí. Sí. La parte está ahí, digamos, en la fabricación del fibrocemento. Por ejemplo, desapareció de las cintas de freno en todos los lugares, pero sin embargo. Teóricamente está prohibido, pero cuando uno estudia las importaciones, todavía estamos importando amianto. Muy poca cantidad, bajísima. Pero sería interesante, esto lo leí hace muy poco, ir a averiguar dónde se está usando. Porque si viene amianto, para algo viene. Me imagino que es mínima la cantidad, pero. Guarniciones se dice. Sí, guarniciones. Guarniciones en la producción de algo. Puede ser, o sea, pero vale la pena investigarlo, no es un tema. Yo ya estoy viejo para hacer demasiadas cosas nuevas, ¿no? Pero les paso a ustedes. Sí, yo estaría más preocupado, preocupado por el amianto que queda de entonces.
Bueno, de eso prácticamente no se ve ninguna política desarrollada en la Argentina sobre el tema. Y que está, ¿verdad? Recién ahora ha saltado un poco a la cosa comunitaria el problema de unos vagones de trenes para el subterráneo que mandó España, cuando en España están con el mismo problema. Entonces se está estudiando. Cuando yo fui director de Higiene y Seguridad del Trabajo hicimos varias medidas. Primero mandamos a formar a Francia en lectura de fibras a uno de los bioquímicos que teníamos. Hicimos varias mediciones en distintos ambientes de trabajo del subterráneo y la verdad es que no encontramos, por lo menos en el aire, ni sedimentado en forma clara, pero los frenos de casi todos los vagones siempre han tenido amianto. En Italia mueren cada año más o menos 2.500 personas a causa del amianto. Italia tiene una población de 60 millones. Se calcula, se mira un criterio muy, muy grosero pero útil, es el de calcular que por cada muerto de mesotelioma hay un muerto por cáncer de pulmón. Y bueno, los muertos por cáncer por mesotelioma en Italia, por mesotelioma, en que se identifica una exposición en ambiente de trabajo, son más o menos 1.000 cada año, así que va a haber 1.000 casos de 1.000 muertos por cáncer de pulmón debido al amianto y quizás 200 casos de asbestosis. Acá podrían comentar luego los estudios que hicieron acá, en el Instituto de Salud hicieron un estudio donde también por primera vez, creo que es el primer estudio que hay en la Argentina, de mortalidad por cáncer, por asbestos. Yo sobre los trabajadores diría lo siguiente, ¿no es cierto? Que lo que hay que tener muy claro es de que el trabajo no es neutral respecto a la salud. Ustedes en el trabajo pueden encontrar el desarrollo personal, el compañerismo, la solidaridad, el crecimiento, pero pueden encontrar la mutilación, la enfermedad y la muerte. Entonces, al no ser neutral, lo primero que debemos tener los trabajadores es la posibilidad de participar. Y en Argentina esta posibilidad no existe salvo en la provincia de Santa Fe, que es la única que tiene una ley facilitando la participación de los comités. También lo ha sacado la ley de la provincia de Buenos Aires, muy posteriormente, para el sector privado, pero no la usa, digamos, ni nadie la exige. Esto exige también algo que no tenemos, que son sindicatos donde esta sea una preocupación. Y lamentablemente, decir en estos momentos, yo creo, no veo a nadie que reivindique nada, y sobre todo ahora que estamos perdiendo empleo, la gente quiere trabajo y de cualquier tipo, ¿no? Pero creo que trabajar en este tema con los trabajadores me parece fundamental, ¿no? Bueno, iba a decir lo mismo, y no hay mucha diferencia entre Italia y Argentina en este momento. En Italia los trabajadores en blanco están bastante protegidos, ¿no? Hay un sindicato que todavía se interesa del problema de salud. El problema muy grande son los trabajadores en negro. Yo no sabría decir qué proporción de trabajadores hoy día en Italia gozan o no gozan de los privilegios de los trabajadores oficiales. Pero veo a mis nietos, veo a sus amigos, todos trabajan en negro. Eso es importantísimo. Y la otra cosa es el trabajo. ¿Cómo se dice en castellano cuando yo te doy un encargo y vos pasás este encargo? Tercerización. Tercerización. Es la tercerización. El seguir, saber quiénes son los trabajadores no tercerizados, como has dicho. Pero cada vez que tratamos de hacer una investigación sobre trabajadores tercerizados, es imposible. No se sabe quiénes son, ni se conoce el nombre de las empresas. ¿No? Y eso, desde un punto de vista de para conocer, para saber qué es la salud de los trabajadores. Y no hablemos de la parte de población que reside en Italia, que inmigró, que no está incluida, no es inmigración oficial, pero todos esos trabajan, muchos entre ellos trabajan en negro, y
¿Cuáles son las condiciones de trabajo? No se sabe. No sé si existe un problema semejante en Argentina. El problema es semejante. Estamos con un 36% de trabajo no registrado en Argentina. O sea que es una cifra suficientemente importante como para que estemos exactamente en el mismo problema. Y la tercerización es un hecho también harto común. Y creo que hay un problema mucho más que todavía no estamos viendo, pero lo vamos a ver a muy corto plazo, que son las grandes cadenas de suministros. Hoy día, en muy poco tiempo, no vamos a saber quién es el patrón. Exactamente. ¿Quién es el empleado? Exactamente. Pero con lo cual, ya los sindicatos, entre eso y el futuro del trabajo, es decir, lo que se viene por delante es la necesidad de sindicatos muy distintos a los que tenemos, ¿verdad? Y debería librarse una discusión al respecto, ¿no? ¿Cuál es el modelo sindical que debiera existir o que debiera funcionar para que los trabajadores tuvieran algún derecho a la defensa y no ser ofendidos constantemente por el trabajo o el destrabajo, ¿no? ¿Puedo mencionar otro problema, que es el de los juicios? No sé cuántos juicios ha tenido lugar en la Argentina sobre enfermedades de trabajo. ¿Y son juicios criminales o civiles? No, en general civiles. Se está discutiendo el hecho de penalizar con el Código Penal, digamos, como en España o como en otros países. Acá no existe esa posibilidad. Uno de los problemas que más se discute en los juicios sobre muertes de amianto, pero también para otros casi no, es que la defensa y sus consultores, es decir, la mayoría de los médicos de trabajo universitario en Italia, dicen, sí, no hay ninguna duda que ese tipo se murió porque estuvo expuesto a amianto desde hace... en un periodo de 40 a 20 años anteriormente a la muerte. Pero el amianto produce cáncer inmediatamente, suficiente una dosis muy pequeña de amianto para producir el mesotelioma. Así que los responsables de la exposición a amianto que causó ese mesotelioma fueron los que lo expusieron hace 40 años. Ya se ha muerto esto, ¿no? Sí. Pero esto realmente en los juicios, en las sentencias, se lee de parte de los jueces. Hay dos teorías: la teoría de la fibra killer y la teoría de la, del efecto conjunto de exposiciones. Y generalmente, si son profesores universitarios los que hablan de la fibra killer, el juez dice, bueno, la fibra killer es la primera fibra, todo lo que vino después no sirvió para nada. Y esto me imagino que antes o después va a pasar aquí también. Sí, seguramente. Es difícil. Acá hay mucho juicio y mucho mal planteado. Yo hace poco tiempo estuve trabajando en una empresa binacional de los estados, en una represa concretamente, en otro tema que era el trabajo nocturno, ¿no? Y ahí de paso me dicen, acá tenemos muertes, dice, tenemos varios juicios por cáncer de pulmón por asbesto. Dice, pero fíjate vos, dice, también nos vino y lo hemos rechazado un cáncer de ovario. Digo, lo lamento mucho, pero en la definición del libro de guía específico de asbesto, da el cáncer de ovario entre los cánceres por asbesto. Entonces también inclusive, llegado un momento, el problema es, si vas a hacer algo, hacerlo bien, estudiar, esto de cáncer de pulmón, tabaco y asbesto es también algo muy que preocupa mucho. Si estuviste expuesto a amianto y fumabas, la mayoría de los jueces van a estar convencidos por lo que les dice su consultor que ha sido el tabaco. Eso quiere decir, en un país como Italia, que para cualquier hombre que nació en los años 30 o 40, casi todos fumaron. Y se les saca el derecho a tener un reconocimiento de que el cáncer de pulmón sea de origen profesional. Uno no es que no crea en la importancia de los hábitos personales, pero cuando uno reemplaza, usa el hábito personal como excusa para olvidarse del ambiente, está aún mal. Sí, en donde pones el límite. Claro. Sí, eso es otro problema. Si fumó 20 cigarrillos por día por 50 años
y se les puso amianto un año y se desarrolló cáncer pulmón. Claro, no, es una situación bastante débil. Sí. Es difícil decir a dónde. Sí, después eso, el tema de los diagnósticos es otro, me hiciste acordar de algo. Hace unos años atrás, es decir, voy a una mina del sur, una mina de hierro que en ese tiempo estaba, ahora está regenteada por los chinos, antes era por la Fuerza Armada Argentina, y allí para probar silicosis, ¿sabes lo que hacían? Biopsia perbrónquica a todos los trabajadores. Me acuerdo siempre que me subí, en ese tiempo podía, me subí arriba de una mesa en el comedor y le dije, acá nadie se... En ese tiempo era director de higiene y seguridad. Aquí nadie se deja jamás hacer una biopsia. Y gana el monólogo, ¿vos te parece? Eso es inmoralidad directamente, no otra cosa. Un tema en que discutimos mucho, no con los patrones, sino con los trabajadores, ha sido el de la... surveillance, ¿cómo se dice? Sí, de la vigilancia. De la vigilancia sanitaria a los obreros ex expuestos. Hay una ilusión de parte de los ex obreros que sirva, sobre todo por lo del cáncer, y mientras que sabemos muy, yo por lo menos yo sé y estoy convencido que no haya instrumentos que sirvan con el diagnóstico precoz de un cáncer de pulmón. Para cambiar la expectativa de vida. Sabemos muy bien que está muy bien documentado que haya el diagnóstico precoz, campañas de diagnóstico precoz para personas asintomáticas, sirve para el cáncer de mama, para el cáncer de cuello de útero, quizás para el cáncer de recto. Y ya tengo dudas sobre el cáncer de próstata. De parte de los trabajadores, comprensiblemente se pide que se lance campaña para la... ¿Qué artículo que hemos dicho? De surveillance, ¿cómo se dice? Vigilancia. Que cuesta dinero, crea ilusiones, crea posibilidades de intervención de parte de la medicina privada. Y dice, si no lo hace el público, lo vamos a hacer nosotros. Crea ilusiones también de parte de los médicos de trabajo que nunca han comprendido que la vigilancia para el cáncer sirve únicamente en algunas circunstancias. Y eso es algo que, ahora ya yo no tanto, pero los epidemiólogos más jóvenes en Italia tienen dificultades a comunicar con los obreros. Y cuesta hacer la vigilancia para el cáncer de pulmón, cuesta y es peligrosa porque tenés que hacer resonancia magnética o TAC y exponés a la gente a la radiación. No sé si existe, si... No, acá la única... No está normado eso con respecto a los agresores pulmonares. Lo único que está expuesto, lo que está claro respecto a los carcinogénicos, o sea, que hay una resolución que todavía no está derogada, que dice que hay que guardar la historia clínica 40 años. El modelo obrero empezó de parte de los obreros diciendo son asuntos nuestros, no queremos a ninguna... estoy extremizando un poco, ¿no? Sí, pero, sí. No delega. Usted no delega y ustedes técnicos son todos técnicos del patrón, no nos fiamos de ustedes inicialmente. Luego, después de algunos años, gracias sobre todo a personas como las que mencioné, Macacaro por un lado y Giovanni Berlinguer y también Luigi Mara, que tuvo inmediatamente un papel muy importante, puesto que el hecho que hubiera perdido ambos brazos llamó la atención naturalmente. Bueno, de ahí se empezó a aceptar que hubiera alguna forma de institucionalización, siempre bajo el control de parte de los obreros. Y en regiones del norte de Italia, yo conozco la experiencia de Lombardía y sobre todo la experiencia de Piemonte, se crearon all'interior del Servicio Sanitario Nacional, que como les decía antes, se aprobó en 1978 y sigue siendo, en mi opinión, uno de los mejores servicios sanitarios.
se creó la aprobación de servicios, de instituciones que miraban hacia medicina del trabajo. Esto en Lombardía se llamaba SMAL, Servicio de Medicina algo del Lavoro. O ambiente del ambiente lavoro. De en Piamonte se llamaba Unidad de Base. Y bueno, la mayoría de la gente que se recibió conmigo en esos años fue a trabajar en Unidad de Base, que todavía existen, pero mucho menos, hay mucho menos de lo que había hace 30 o 40 años, ¿no? Y eso es una lástima. El principio, la idea de la medicina de los trabajadores, es decir, medicina gestionada por los trabajadores, sigue existiendo. Y esto me hubiera gustado saber un poco más de cómo entraron los obreros en el Instituto de Medicina de Trabajo. Eso fue fundamentalmente relaciones con sindicatos que en ese momento eran sindicatos progresistas. O sea, si bien la oferta era abierta, se trababan relaciones con determinados sindicatos que tenían conducciones a las cuales le importaba el tema. Por eso los mineros, por eso los telefonistas. Esa fue la entrada. En Pirquitas, teníamos la relación, habíamos comenzado con la Asociación Obrera Minera, que es nacional, acá en Buenos Aires. Y vinieron los mineros de Jujuy al Instituto de Medicina del Trabajo. Exacto. Aparte se hicieron varios estudios, no solamente en Pirquitas, sino lo que era molienda de minerales, que estaban todos en el Gran Buenos Aires, donde ahí tenía silicosis más grave. Pirquitas estaba en Jujuy, estaba a 1500 kilómetros de Pirquitas. Y vinieron. Se fue, había. Digamos, había mucha militancia. Había mucha militancia, seguro. Y en Pirquitas, al final, ustedes, por lo que yo leí aquí, se hizo un estudio epidemiológico muy bueno. El hecho que no hubiera, que nadie se jubilara en Pirquitas, me llamó la atención, porque todos se morían antes, ¿no? Me imagino morían antes de los 60. Sí, no solamente, y no solamente por silicosis, ¿no es cierto? Sino también por accidente de trabajo. Digamos. Y por el ritmo de trabajo, me imagino. Pero ahí tenías el conjunto de toda la patología, tenías tipo con enfermedad por migración. Es decir, y el resultado de esa investigación, ¿no fue también un cambio del ritmo de trabajo? Yo no creo que haya. Ahí enseguida se vino la represión, enseguida, es decir, no, este trabajo ni se llegó a publicar nunca. Quedaron los materiales en el instituto y nunca llegamos a saber realmente el final de esta historia, ¿verdad? Y hubo represiones muy serias, incluso hubo gente que anduvo saltando de provincia en provincia. Hace poco entré a uno delegado de esa época. Porque lo que ya comenzabas a jugarte era la vida, ¿no? Estamos hablando ya de la época de Eva Perón, de Isabelita Perón. O sea, ya ahí comenzó la misión Ivanisevic, que fue una misión que entró en la universidad, nos sacó a todos, se quedaron dos o tres compañeros adentro del instituto, después desaparecieron también, ¿no? No desaparecieron físicamente, sino el instituto desapareció. Y la gente del instituto, prácticamente todos fuimos saliendo para distintos lugares en distintos momentos, ¿no? O sea, ¿cuándo te fuiste? No, yo me fui en el 78. Yo era de los que decía que había que quedar sin pelear. Cuando me entraron a golpear por todos lados, ahí dije, bueno, llegó el momento de irse, ¿verdad? Pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, en Cuba el desarrollo más importante de la investigación va con un uruguayo que había estado primero en Argentina, el Pomeré, y pasa a Cuba, ¿no es cierto? Hubo gente que fue a Argelia, los uruguayos fueron a Argelia también. Hubo gente que fue a Italia, o sea, Roberto Donalicio y algunos otros. Y otros, ahora que hayan seguido en el tema, muy pocos, o sea, dos o tres de nosotros. Todos los demás venían de otra historia, ¿no? O sea, bueno, fue un momento. Fue un momento. Había un libro italiano de una persona que no sé si vos conociste, Giorgio Bert. Giorgio Bert era un médico, es un médico que trabaja como médico. Sí. Bueno, ahora, de verdad. De verdad, no como nosotros. No como nosotros. Ahora se jubiló, tiene más o menos mi edad. Y que se había ocupado de
cómo los médicos de trabajo ven al, y cómo los médicos en general ven al trabajador, cómo hay uno que se preocupa. Y Medici d'Alemanes porque. Y Medici, sí, el libro suyo se llama El enfermo a la fuerza y el médico imaginario. Es que yo digo es, de lo que, claro, del texto de Molière. No, no, el que yo digo es en realidad la traducción al italiano de un libro francés, que se da, se escribe después de un gran problema que había con el médico de la producción. Entonces, aparte, viste, es muy, muy fuerte el nombre, el médico de las manos sucias.